Más. Bueno, a esta hora saludo a Fausto Spotorno, un chico moderno, economista. Anuncia nuevas medidas el señor presidente de la Nación. ¿Cómo estás, Fausto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mauro. ¿Cómo andas? Ayer estuve con un tal Orlando Ferreres, no sé si lo ubicás. Sí, lo tengo de algún lado. Ayer estuvimos hablando bastante a la tarde sobre las medidas y no está tan en desacuerdo con lo que aparentemente escuchó de Alberto. Todavía es difuso, ¿no? Todavía está difuso, confuso. Sí, todavía no se sabe muy bien hacia dónde apunta. Alguna idea tenemos, algunas cosas. A ver. Bueno, a ver, parecería ser que la idea del programa económico de Alberto va a ser tratar de reestructurar la deuda, para patear los vencimientos y los pagos lo más adelante posible, tratar de probablemente subir algunos impuestos para reducir el déficit fiscal, probablemente haya que emitir dinero para financiar el déficit y ese tipo de cosas, pero tampoco es un programa que tengamos en claro todavía. No es un plan económico todavía. Claro. Me parece que hay que plantear un plan económico que nos saque de este despelote, aunque parece que la vida llega más tranquila a fin de año, ¿parece o no? ¿La vida nuestra está llegando un poquito más tranquila o es lo que parece nada más? La vida de todos los días. No, parece. Yo creo que ahora el control de cambios ha hecho que se cambie un poco el dólar a las trampadas, básicamente. Pero no, tengo problemas muy severos. ¿Cuál es el problema más serio que tiene la economía hoy? Porque todos hablamos de problemas serios, yo te creo, pero ¿cuál es? ¿Cómo definirías el problema más serio que tenemos? El más serio que tenés es una economía que no puede crecer. O sea, que no puede crecer, eso significa que no puede generar empleo, y por lo tanto no puede combatir la pobreza, no puede sacar a la gente es más, al no crecer, de hecho lo que está haciendo es que la gente se vuelve cada vez más pobre en promedio, ¿no? Porque no crece la economía, pero sí crece la población. El resultado es una caída del PIB per cápita y por lo tanto una caída del salario real, y eso es lo más, que queda más grave de la economía actual, ¿no? O sea, no crecemos, no, ni hay perspectiva de crecer, esto me está diciendo. No, ni hay perspectiva de crecer. Poder recuperar, puede tener un año bueno, porque Argentina es que no ha tenido años de crecimiento en los últimos 8, pero en promedio no ha crecido nada, porque cada año bueno le ha seguido un año malo, excepto 2019 y 2018, que fueron dos años malos seguidos, no hemos podido crecer en absoluto. Con lo cual, digamos, poder rebotar, ponerle que haga las cosas bien a Alberto Fernández, algunas cosas bien y la economía rebote, pero para crecer de verdad va a haber que hacer reformas mucho más profundas que algunas medidas que se puedan tomar en el corto plazo, ¿no? Ya para crecer de verdad necesitas una reforma impositiva con baja de impuestos, una reforma de Estado que te permita bajar el gasto público de forma más fuerte, como para poder bajar los impuestos y el déficit fiscal. Y después necesitas reformas más estructurales del sistema de seguridad social, que es un sistema que no es sustentable, y reforma laboral, ¿no? ¿Y eso por ahora? Y no se ve, eso no se ve por ahora. ¿Baja de impuestos no se ve, o sí? No se ve. Por eso digo que tampoco podrás crecer, podrás recuperarte algún año, pero crecer de verdad, entrar en un proceso de crecimiento, creo que todavía nos falta bastante. ¿Cuán un par de años decís vos? No, nos falta tener hacer reformas, esta que estoy diciendo. Por eso digo, nos lleva tiempo largo, un periodo. Este periodo presidencial de Alberto Fernández, si le va más o menos bien, será para estabilizar todo de vuelta, pero no para empezar a crecer, eso me decís. Exactamente. Yo creo que por ahora vamos por ese camino, ¿no? Pero bueno, por ahí nos sorprende Alberto Fernández y sale con algún esquema de reformas. Pero me parece que hoy las cosas que están planteadas son más bien para tratar de estabilizar y frenar un poco la caída económica, la caída, sí. Exactamente, frenar la caída, tratar de, con suerte, frenar la inflación
más que hacer reformas y tener un proceso de crecimiento de Río Plata, ¿no? Querido amigo, abrazo grande, gracias por estar ahí, vamos. Un café. Abrazo, Mauro, hasta luego. Yo voy a decir una cosa, Lucas.